Vamos a invitar entonces a quien va a estar presentándoles el próximo tema para esta tarde. Nos vamos a involucrar en una cuestión muy vigente de estos tiempos, como es la comunicación, los nuevos paradigmas de la comunicación. El Congreso ha convocado a la licenciada en Comunicación Social, Claudia Jauch, que ha trabajado en medios, radio, televisión, medios gráficos. Fue editora o es editora de Recinto.net, responsable de prensa y campañas políticas desde 2013 hasta 2018, capacitadora en oralidad, jefe editora de Telam en Entre Ríos y columnista en elentreríos.com. Con todos ustedes y con la atención de ustedes fundamentalmente, bienvenida y gracias por estar, Claudia Jauch, que bailó muy bien, además, un aplauso. Estuvo ahí preparándose para este momento. Bueno, hola chicos, la verdad que el baile fue increíble, me costó un montón dejarlo, yo hubiera optado por seguir el baile, honestamente. Bueno, ahora sí, les voy a contar un poquito, les voy a contar primero quién soy yo, porque si no, no sabemos, ustedes se van a estar preguntando quién es esta que está hablando. Bueno, como dijo Miguel, mi nombre es Claudia. Soy licenciada en Comunicación Social y la verdad es que quiero agradecerle especialmente al anfitrión de esta casa, a Daniel Gascón, a Raúl Bocjó de Farer, porque fue por iniciativa de ellos que yo me fui acercando al campo. Tengo formación académica y trabajé mucho en medios y en política, pero el campo era un segmento que yo no conocía y después, por otras circunstancias más vinculadas al amor, lo conocí a Jorge Chemes. Yo comparto con él 4 hijos, pero nosotros juntos adoptamos 2 perros y un gato. Y esa es mi historia. Bueno, ven que yo apliqué acá un concepto muy simple, ¿qué es la comunicación? Durante estas 2 jornadas, yo presté mucha atención a lo que decían el resto de los disertantes y todos en algún punto de sus ponencias decían, hay que comunicar, salgan a comunicar, tenemos que informar. Y la cuestión no es tan simple, porque la comunicación es una ciencia. No es quizás tan exacta como la matemática, pero es una ciencia que tiene herramientas, secretos y tiene también tips de trabajos, ¿sí? Y cuando uno habla de comunicar, tiene que saber muy bien qué es lo que tiene que decir, dónde lo va a decir, para qué quiere decirlo, ¿no? Entonces, yo también quería preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes, como jóvenes dirigentes, tienen vinculación, y les voy a pedir que levanten la mano, con algún medio, con algún periodista, o cuántos ateneos tienen algún responsable de prensa? Yo les pido que levanten la mano, ¿para qué? Para que entendamos que después de 1 día y medio de jornadas tan ricas, de ponencias tan interesantes, en las que todos concluyeron que hay que comunicar, nos vemos que en un universo de más de 300 jóvenes, profesionales, comprometidos y capacitados, estamos un poquito complicados con el tema de la comunicación. Y en esto, no es una cuestión que no se pueda salvar, pero que hay que tomarla con la misma seriedad con la que tomamos el mismo o los mismos temas que tienen que ver con la actividad gremial o con su actividad como empresarios. Seguramente cada uno de ustedes tiene desafíos, objetivos y temas que hacen a la actividad de cada uno de sus ateneos. Entonces, sorprende que de pronto no tengamos nosotros una estrategia pensada hacia adelante para cómo comunicamos esto, ¿sí? ¿Qué vamos a comunicar? Cuando uno dice qué va a comunicar, no es solamente lo que nosotros vamos a decir, sino que también tenemos que tener en claro quiénes lo van a decir, dónde lo van a decir y desde dónde. ¿Por qué? Porque no todos estamos capacitados para hablar de lo mismo. No todos estamos capacitados para hablar en las mismas plataformas. Y no todos podemos comunicar.
Algunos de nosotros quizás somos más hábiles para hablar en una radio, para hablar en televisión o para escribir. En el marco de esas potencialidades es que tenemos que ir investigando dentro de nuestros grupos quién puede desarrollar estas aptitudes con más facilidad. Cuando yo planteo esto, estoy pidiéndoles a ustedes que también revisen dentro de sus grupos quién podría encargarse de desarrollar esta tarea que es muy importante. Miren, durante estos dos días yo escuché conceptos riquísimos: sustentabilidad, cuidado del medio ambiente, el aporte del campo, el puente que es el campo hacia el mundo, todas cosas que yo, la verdad, que soy periodista, no veo en los medios. Entonces me pregunto, ¿es una falla? ¿Es un problema? O como dijo alguien que ustedes conocen mejor que yo, ¿podemos ser parte de la solución nosotros? ¿Nos estamos tomando en serio la comunicación? ¿O estamos dejando que terceros que no nos conocen, que no saben cómo trabajamos, hablen por nosotros? Yo sé que ustedes son los que se denominan hoy los nativos digitales. Este concepto, que es relativamente nuevo, tiene que ver con la aparición de la herramienta digital. Estoy segura que si yo ahora digo, a ver chicos, ¿cuántos leen los diarios impresos? Nadie va a levantar la mano. A ver. Bueno, es eso, yo estaba segura. Y sin embargo, todos acceden a la información a través de su teléfono. Eso los convierte a cada uno de ustedes en poderosos y potenciales comunicadores. Quizás no con el rigor periodístico de los que tenemos el marco académico, pero sí tienen la herramienta para comunicar. Seguro que si yo reviso hoy las redes sociales, me voy a encontrar con muchísimo contenido de cada uno de ustedes de lo que fueron estas dos jornadas. Ahora bien, ¿qué hacemos con esto? ¿Nos quedamos en eso? ¿Nos quedamos en lo que cada uno puede hacer? ¿Nos quedamos en entender que es el nuevo paradigma de la comunicación, la red social, la buena foto y el título que pegue? ¿O empezamos a explorar esta herramienta desde un lugar que nos represente? Porque nosotros vemos en Instagram las historias de los famosos, las cosas que utilizamos o que están más de moda, que marcan tendencia, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué no estamos ahí? Yo creo que esa es una pregunta que se las quiero plantear como una tarea a desarrollar luego en una reunión que ustedes tengan. ¿Qué Ateneo tiene, por ejemplo, un listado de los medios de su localidad, de su provincia? ¿Qué Ateneo tiene un responsable de operar en esos medios, de dialogar en esos medios? ¿Por qué? Porque el campo últimamente tiene como dos o tres ejes temáticos que están en todos los medios de comunicación. Tenemos el tema de los agroquímicos, que los medios mencionan como agrotóxicos. Tenemos el tema de cuánto aporta el campo para el recurso fiscal del país. Y tenemos también si somos o no somos cosecha récord. Digo, después de escuchar a Laurentino, a Luis Picot y escuchar a los docentes que dieron tanto material, me pregunto si no es hora de que nosotros empecemos a ocuparnos de llevar eso a la sociedad. Es trabajo, y en muchas consignas yo lo veo, de tratar de acercar. Yo creo que es hora de que ese acercamiento se dé también desde los contenidos. No podemos quedarnos en la premisa de que acercamos si vendemos huevos y leche en el centro, en un puesto de una feria. Empecemos a pensar desde otro lugar, que el campo también está cambiando de paradigmas, que los jóvenes que hoy trabajan en el campo, que los profesionales que están en el campo, que son ustedes, están pensando el segmento desde otro lugar. Una de las cuestiones que a mí me asombra más es por qué el sector agropecuario habla solo con los programas agropecuarios. El segmento político, por ejemplo, los candidatos políticos tratan de ir por todos los medios. ¿Por qué? Porque tratan de captar la mayor cantidad de votos en todos los universos posibles. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos dialogar con todos los programas para explicar al programa de economía cuánto aportamos al tema de fiscal del país, al programa de salud para que podamos explicar cuántos beneficios trae lo que nosotros producimos. En fin, me estoy imaginando, quizás por defecto profesional, cuántas cosas nosotros podríamos poner en medios que
no tienen que agotarse nada más en que si se contamina o no contamina y en cuánto producimos. ¿Qué es necesario para esto? Tener a alguien que se ocupe de hacerlo. Alguien en cada Ateneo que, aunque no sea comunicador, tenga la habilidad para ir y acercar periodistas, para proponerle la agenda que ustedes están trabajando, para que conozcas cuáles son los temas, porque si no, si nosotros no contamos de nosotros, es muy difícil que a otros se interese. Sobre todo porque pesan sobre este segmento paradigmas muy pesados. Nadie sabe, excepto los que viven en el campo, cuánto cuesta que el chico vaya a la escuela, cuánto cuesta sostener la escuela cuando se llega a pie y en el barro, cuánto cuesta que el médico esté en el pueblo cuando está alejado de la ciudad. Todas situaciones que la verdad hay que empezar a contarlas, porque si no, la imagen del campo es una estancia hermosa con gente divina que se mueve en coches carísimos, y creo que todos sabemos que estamos todos muy alejados de eso, ¿sí? Yo noté algunas cositas que fui escuchando, pero quería volver sobre el concepto de nativos digitales. ¿Por qué? Porque ustedes tienen hoy, a diferencia de nosotros que somos más grandes, una herramienta poderosísima. Y sé que la entienden y cómo funciona mucho mejor que nosotros. Entonces es tiempo que se dediquen a pensar cómo pueden potenciarlas para que les sean útiles al trabajo que ustedes están desarrollando. Nosotros, los adultos, pertenecemos a la generación que se denomina inmigrantes digitales, porque fuimos los que, perteneciendo a otro segmento etario, a otra generación, tuvimos que mudarnos a la plataforma digital para poder seguir dialogando con ustedes, ¿sí? Y para poder seguir estando en relación con el resto del mundo. Hoy, la globalización, que fue en un momento un título de características políticas y económicas, tiene que ver con la posibilidad del acceso a Internet. Con ese acceso ustedes tienen un montón de información. Hoy yo lo escuchaba a él cuando decía, ¿en qué sitio puedo encontrar esto? ¿Dónde puede estar? Yo digo, qué bueno es que tengamos esa información tan cerca, ¿no? El tema es cómo la capitalizamos. Yo escuchaba también el tema de que tenemos que salir a comunicar. Bueno, la cuestión no es tan fácil, por eso hay profesionales y gente que se ocupa del tema. Porque cuando cambió el modelo, cuando la economía cambia y se plantean otras cuestiones, cambiaron también las empresas periodísticas. Cuando yo empecé a trabajar en medios, yo recibía un sueldo, luego los medios empezaron a vender los espacios y uno se transformaba en un monotributista que tenía que compartir la pauta con la empresa y tratar de conseguir sus propios clientes para sobrevivir en el espacio. Entonces, eso es lo que, además de cambiar las relaciones laborales, lo que cambió fundamentalmente fue la línea editorial de los medios. Y por eso, hoy, los medios son grandes empresas. Ya no se trata de los diarios o de las radios. Se trata de grandes empresas con las que nosotros tenemos que aprender a trabajar. ¿Es cómodo? ¿No es cómodo? Bueno, eso lo tenemos que solucionar porque es lo que tenemos en este momento, es la herramienta con la que contamos y por eso es importante que tengamos en cada Ateneo y en cada corporación y en cada grupo que aspira a desarrollar un proyecto de trabajo, alguien que se encargue de dialogar con los medios, que se encargue de dialogar con el que define la editorial, con el jefe de sección. Es muy importante esta construcción. ¿Y por qué? Porque ustedes, que son profesionales hoy y que se ven jóvenes respecto de los que somos más adultos, en poco tiempo van a ocupar lugares de liderazgo y ya tienen que tener una conversación entablada con quienes están en los medios, porque con ellos van a seguir trabajando. Y es importante que a la hora de comunicar nosotros tengamos algo que dijo Luis Picot que a mí me pareció un valor, confianza. ¿Con quién trabajamos? ¿Quién es nuestro interlocutor? ¿Con quién vamos a ir a hablar en los medios para que nos entiendan? Porque el gran problema que tienen los medios que se especializan en temas agropecuarios es que hablan igual que ustedes. Yo cuando empecé a acercarme al campo como comunicadora, yo decía, ¿y quién es el sector? ¿Quién es el quintal?
Eso no lo entiende la gente que está fuera del sector productivo. Laurentino explicaba hoy con unas gráficas cómo produce y cómo se... Yo digo, ¿y esto si yo tuviera que decirle a la señora que va a la góndola del supermercado a comprar el dulce de leche y quizás el dulce de leche de él es 10 pesos más caro, pero todo el resto no lo vio? Entonces, tenemos que empezar a aprender a contar que lo nuestro es simple, es valioso, pero que si no lo mostramos, es muy difícil que lo podamos vender, ¿sí? Incluso desde el punto de vista del espacio en los medios. Yo creo que si comparamos el sector agropecuario con el sector político, que más allá de las posiciones ideológicas, estoy hablando de sectores de poder. Uno porque va detrás de los gobiernos y de los votos, y el otro porque va detrás de su producción. Fíjense las diferencias. La política se ocupa todo el tiempo de estar explicando qué hace y de llegar cada vez más a la gente, y nosotros tenemos que recuperar terreno. Y no podemos hacerlo en los medios que hablan igual que nosotros. Tenemos que ir por los espacios donde la gente está escuchando y está aprendiendo a entender qué es lo que hace el campo. ¿Cómo es posible que tantos expositores estuvieran trabajando en temas tan interesantes que hablan de una inquietud que tiene un común denominador, que es la sustentabilidad, y esto no se sepa en los medios? Yo le contaba a Inés, que estábamos compartiendo un rato, y yo decía, ¿cuántas agendas? A veces los que hacemos el trabajo de edición en un medio, tenemos que proponer agendas de temas. Y hoy sale de acá una agenda increíblemente rica, porque son todos temas que están en discusión, que están mucho más allá de qué, cuánto genera el campo y si el campo contamina o no contamina, ¿sí? Cuando yo digo, ¿dónde hablamos? Bueno, el tema es este. Nosotros tenemos que tener un operador en los medios que no necesariamente tiene que ser la persona que habla con el medio. Yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, yo vengo a hablar en nombre de Farer porque Raúl Bojo va a venir a dar una entrevista, ¿sí? Yo puedo hacer la gestión. Alguien en cada Ateneo puede ocuparse de la relación institucional con los medios para ir a, de alguna manera, aceitar mecanismos. Y esto no quiere decir siempre que tengamos que pensar en una pauta publicitaria. A veces se exige, a veces no. Eso va en la capacidad de negociación que tengan ustedes. Pero sí es importante saber desde dónde se habla. Si el que habla va a ser el representante del Ateneo, para que tenga en claro la carga institucional que eso tiene. ¿Y cuál es la importancia, chicos, de que tengamos un vocero? Que se evita la confusión. Tiene que hablar el que está preparado. Yo siempre voy a poner como eje de comparación el partido político porque me parece que es el modelo que tiene más aceitada la comunicación institucional. En los partidos políticos no hablan todos. Habla el líder y algún vocero autorizado eventualmente. Si todos hablamos de eso, lo que se produce es una gran confusión y se produce también un quiebre interno porque dentro de las organizaciones y en buena hora no todos pensamos iguales, ¿sí? Perseguimos quizás el mismo proyecto, pero puede haber una heterogeneidad de ideas que también enriquece la organización. Pero es imposible, es muy muy importante que haya alguien que sea el vocero, la voz autorizada, que sepa cómo manejar ese tema. ¿Cómo enfrentar el tema? Por ejemplo, en Entre Ríos, el tema de los agroquímicos. Hay una discusión muy fuertemente instalada en los medios y tenemos que tener en claro que para poder rebatir eso, las personas tienen que saber realmente de qué están hablando y cuándo lo van a decir. Miren, cuando yo hablo de nuevos paradigmas, antes uno compraba el diario y solamente lo leía. Entonces tenías una emisión de la noticia, el modelo se llama académicamente así, emisor-receptor, y es una comunicación unívoca. ¿Por qué? Porque habla uno solo, que es el que escribió la noticia. Después, con la aparición de las redes sociales, se produce lo que se llama una polifonía de la comunicación. Todos hablan y la noticia se horizontaliza. ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo poder de palabra, ¿sí? Está bueno, es increíblemente bueno, y es genial cuando se aplican los grupos hacia adentro.
El problema es cuando todos quieren hablar hacia afuera. Porque, insisto, vuelvo a lo que decía anteriormente, no todos tenemos que estar hablando. Es bueno que haya un vocero responsable que se ocupe de hablar con los medios. Nuevas herramientas, nuevos actores, nuevos lenguajes, una redefinición de la comunicación. ¿Los nuevos actores quiénes son? Nosotros antes, cuando trabajábamos en los diarios, teníamos un redactor, un fotógrafo, un diseñador y demás. Ahora están en los nuevos actores, aparece el que diseña las placas para redes, el que escribe para redes, que tiene un lenguaje diferente, ¿sí? Cuando yo digo nuevos lenguajes, una cosa es escribir para un diario, otra cosa es formarse para escribir solo en Facebook, aunque estoy segura que muchos de ustedes ya no están en Facebook, sino en Instagram. Y también una redefinición de la comunicación, porque actualmente ya no rinde tanto salir a los diarios impresos. Ustedes fíjense entre ustedes cuántos o qué pocos los consumen, y sí se hace necesaria la presencia en redes, ¿no? Internet como la herramienta, que recién nosotros estamos en los principios. Si algo está claro de esta herramienta de la comunicación es que no tiene final y que sabemos a ciencia cierta que se ignora cuál puede ser su alcance definitivo. Entonces, miren ustedes cuántas cosas desde lo digital los comprenden a ustedes, que hoy con un teléfono están pensando todo esto. Antes, y seguramente Miguel va a abonar esto, porque es un gran compañero de trabajo, Miguel, teníamos que hacer la foto, mandarla a los medios, explicarle al medio de qué se trataba, enviar la foto era un tema. Hoy, ustedes con su teléfono, si tuvieran un responsable de prensa en cada Ateneo, estarían mandando a sus provincias un informe sucinto de qué, foto y título, que es lo único que se lee en los medios digitales. ¿Por qué la gente grande sigue comprando los diarios? Porque es un hábito, porque es una suerte de mito de la rutina de la gente adulta, pero sobre todo porque tiene tiempo. Nosotros, que tenemos otra percepción del tiempo, vamos a lo digital, que lo tenemos en la mano, en el teléfono, hablamos con todo el mundo. Ustedes, por la edad que tienen, disfrutan de la atención múltiple, pueden estar con el teléfono estudiando, mirando la tele y haciendo el texto para... Y eso les permite una actividad constante. Con ese teléfono, esa foto y un buen pie de foto, en cada provincia tendrían cubierta la actividad que están haciendo hoy. Esto que yo les digo es porque me parece que antes era muy abrumador pensar en la prensa. Había que llegar al diario, había que llegar la foto, había que escribir, incluso hasta con la compu había que mandar los textos. Hoy ustedes con el teléfono sintetizan todo este proceso en muy poco tiempo. ¿Qué comunicamos? La comunicación no es solamente lo que decimos. La palabra es la unidad más chiquita de la comunicación, ¿sí? Y la palabra es una herramienta tremenda. Podemos construir. Yo puedo decir, con una fuerte lluvia sesionó el Congreso de Ateneos de CRA. Y va a pegar más la fuerte lluvia que el Congreso de CRA. Ahora, si yo digo, más de 300 jóvenes se reunieron en Villaguay, en el Congreso de CRA, vendo otra cosa. Entonces me parece que tenemos que ser muy delicados, muy jugosos y punzantes a la hora de elegir palabras. Las palabras son grandes herramientas de construcción. Si nosotros elegimos las palabras adecuadas, un buen título y un buen pie de foto, tenemos muchas posibilidades de que lo que se plantee en medios sea exactamente lo que nosotros queremos plantear, ¿sí? Porque cuando nos empezamos a enredar, mete manos el editor y es muy probable que ahí nuestra noticia se trastoque un poco. Los símbolos también, chicos, porque hoy la comunicación está rodeada de muchas otras cuestiones. Si yo pongo que el Congreso de Jóvenes sesionó en Villaguay y muestro solo la foto de ustedes bailando, van a decir,
buenísimo, fue una joda. Y el próximo congreso va a haber 600 chicos. Ahora, si yo muestro espacios de taller y después eso van a decir, che, qué bien, la verdad es que fue un mix. Digo, fíjense qué cosas van haciendo parte de la comunicación. Los gestos, la comunicación gestual. Cuando yo hablo, si yo cruzo de brazos, si uso las manos, si miro al otro, si lo interpelo, si lo hago participar, todo eso es parte de la comunicación. Yo con esto quiero mostrarles que el menú de la comunicación no se agota en escribir algo, ¿sí? Que ustedes posteen, por ejemplo, una imagen de ustedes en grupo diciendo viajamos todos a Villaguay, no es lo mismo que un pibe solo en el auto, ¿sí? Todo tiene una carga que ustedes a la hora de la comunicación la tienen que ver. Si postean una foto y dicen Ivana es la presidenta de los Ateneos, pero el que habla es alguien desconocido, ella queda como desdibujada. Hasta esos detalles tienen que cuidar, ¿sí? Y lo institucional y la marca. ¿Qué es marca? Hoy Laurentino hablaba de cómo construía la marca. Bueno, ese es un proceso muy interesante. Cada uno de los Ateneos, más allá de pertenecer a CRA, seguramente tiene una marca. ¿Cuál es? ¿Es la marca de pertenencia por la provincia a la que pertenecen? ¿Es la marca de pertenencia por el tipo de chicos que está reunido en ese Ateneo? ¿Es la marca porque, por la situación en la que se originó ese Ateneo? Bueno, el punto es que ustedes tienen que descubrir esa marca y trabajarla hasta el momento tal en que digan, el Ateneo de Salta es tal cosa, y se identifica con eso. Pero es un proceso. Por eso cuando ustedes dicen, el dulce de leche de tal marca, es la marca. Y eso hay que trabajarlo desde la comunicación. Porque por eso se diferencia CRA de Sociedad Rural, CRA de Federación Agraria, y así tiene que pasar con cada uno de los Ateneos, que pueden marcar clara pertenencia a CRA, pero una identidad propia que los defina a cada uno de ustedes. Les hablé de los voceros. El mensaje y el discurso son dos cosas diferentes. El mensaje es lo que cada Ateneo tiene para plantear como entidad, ¿no? De grupo. Y el discurso es lo que tiene que trabajar cada uno de los voceros y sus dirigentes a los momentos que tenga que hablar. La elaboración de los discursos es muy importante. Y tienen que tener en cuenta que cuando se trabaja en discurso, la atención de los de las personas que los acompañan es mínima, es muy chiquita, son minutos nada más. Es realmente un esfuerzo tener un auditorio concentrado mucho tiempo. Raúl se ríe porque yo los acompaño en las rurales y pasaba lo que decía él hoy cuando se hablaba y se escucha el murmullo de la gente atrás. Porque, ¿qué parte escucharon ustedes? Cuando yo dije, ay sí, me hubiera quedado bailando, tengo cuatro perros y dentro de un rato yo ya veo que algunos se durmieron, otros están pensando cómo vamos a bailar esta noche, en fin. Y pasa eso, no porque sean mejores o peores a la hora de participar de una charla, sino porque la capacidad real de atención que tenemos es muy chiquita. Entonces tenemos que tener en claro que un discurso tiene una apertura, un núcleo y un cierre. Y ese cierre tiene que tener un remate, que tiene que ser poderoso. La apertura tiene que llamar la atención, en el núcleo tenemos que decir algo interesante y cerrar increíblemente bien para que nos aplaudan, ¿sí? Así que es todo una práctica que la hemos trabajado mucho en FARER y que ustedes en el espejo la tienen que practicar un montón. ¿Por qué? Porque ya son profesionales, tienen este enorme compromiso de estar acá aprendiendo y el día de mañana les va a tocar hablar y créanme que hay que estar preparados. Mucha gente subestima la herramienta de la comunicación, pero hoy me parece que con la comunicación digital, con las redes, y con la participación de todos ustedes en los espacios de poder, no es un tema menor. No es posible que alguien que tenga responsabilidad dirigencial llegue la hora de hablar y no sepa hablar. Porque si tiene ese inconveniente, existen todas las herramientas para salvarlo. Es como que te duela la muela y no vayas al dentista. Es igual. Entonces, los que tenemos alguna deficiencia con esto, lo que tenemos que hacer es ir y aprender. Los comunes denominadores. ¿Qué se dice del campo? Que es generador de riquezas, que genera empleo y genera alimentos. ¿Ustedes creen que eso alcanza para definirlos? ¿Son solo eso? Yo les pregunto porque son ustedes los que pertenecen al sector agropecuario.
¿Creen que son solo eso? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué no estamos saliendo a decir que además vivimos, generamos, aunque sea el 10%, como dijo Guadalupe, la chica del ministerio, que además somos el 10% de gente que vive en el país, que además tenemos escuelas, que además damos capacitaciones, que además, digo, la forma en que nos perciben tiene que ver también en cómo nos mostramos. Si yo hubiera llegado a este escenario haciendo la triple mortal, ustedes hubieran dicho, ¡wow! ¡Qué bien! Digo, ¿qué decimos de nosotros mismos? Yo esto es más que una charla de comunicación, lo que creo más importante es interpelarlos para que cuando vuelvan cada uno a su provincia, agarren una hojita en blanco y digan, che, tendríamos que designar a alguien que hable con los medios, tendríamos que preparar una agenda para medios, tendríamos que vincularnos con los medios y empezar a darles contenido. No puede ser que los que no nos conocen y no saben nada de nosotros, hablen siempre de nosotros. Miren, yo tomé algunas noticias, porque si hay algo que marca, que es la bisagra del campo con la sociedad, son los hechos de la resolución 125, ¿no? Todos se acuerdan. Entonces, la historia secreta de la 125, el conflicto que cambió el destino. Yo en ese momento trabajaba en una agencia de noticias y cuando venían los tractores, a mí me mandaban corriendo a sacar las fotos y a escribir rápido y era tremenda la repercusión y era tremenda la demanda de la noticia. Y estábamos todos los días atrás de eso para ver qué pasaba. Fue un hecho políticamente histórico, socialmente histórico, y en ese momento ustedes tuvieron todo el respaldo de la sociedad. ¿Qué pasó en el medio que no nos pudimos comunicar más con la gente? ¿Dónde nos perdimos? Quizás la gente que lideró este momento no estaba preparada para absorber esa demanda social. Tampoco correspondía, porque estaban preparados para otra cosa. Nadie imaginó que iba a pasar lo que pasó. Pero pasó. Cristina, ahí están las fechas, 15 de julio, miren la gente, esta es la foto del yuyo. Yo les muestro esto porque en una línea de tiempo histórica, 10 años es nada. Una década es nada, es quizás el tiempo en que los que producen ganado ven algún resultado. Es quizás el tiempo en el que el campo ve algún tipo de cambio en un proyecto que tenía. Son dos mandatos presidenciales. Sin embargo, el campo pasó de tener todo este apoyo, ¿sí? Acá siguen. Miren los actores, Cristina, Fernández, Lustó. A esto. Estos son los títulos del campo de hoy. Glifosato, agroquímicos. Un pueblo de Entre Ríos. Bueno, esa noticia la puse intencionalmente porque la comentamos con Raúl. Porque alguien dijo acá que en un pueblo entrerriano el 50% de las personas tenían cáncer por el glifosato. Nos imaginamos enseguida toda la gente del pueblo afligida, imagínense. Fumigaciones, productores amenazan a una maestra, agrotóxicos, fumigación en una escuela rural. Productores agropecuarios amenazan con vaciar las escuelas rurales para no perder hectáreas. Yo les decía hoy que tienen que hablar los que saben y los que pueden hablar. Miren lo que pasa cuando todos hablan. Hubo una concentración, que es esta, que se ve allá, ustedes seguro la ven mejor que yo, en la que un productor dijo, nosotros vamos a cerrar las escuelas si nos prohíben aplicar los fitosanitarios, y ese fue el título.
y ese fue el título que se instaló en los medios. Ese productor no respondía a ninguna de las entidades que estaba presente, pero el medio fue y hizo la nota a quien pudo hacerla, que ese también es un tema que hay que controlar. Cuando ustedes ven en un momento determinado de una actividad que alguien va a hacer la nota, gentilmente se le puede decir, no, mira, no va a hablar fulanito, habla menganita. Y evitamos este tipo de situaciones que son muy, muy complicadas para desinstalar, porque después esta noticia se viraliza y seguramente tenemos más problemas para sacarla de los medios que para dejarla que corra. Yo lo que quiero mostrarles con esto es que las noticias tienen un valor muy, muy importante. Y que si bien yo dije hoy que lo digital es una herramienta muy poderosa, también es cierto que se vuelve en contra si ustedes no la saben manejar. Una noticia de estas, viralizada por WhatsApp, una noticia de esas características, que nadie pueda frenar a tiempo, es un problema. Entonces apelo a la responsabilidad de todos ustedes para que entiendan que son realmente dueños de una herramienta poderosa, pero también dirigentes responsables de organizaciones a las que todos están mirando, ¿sí? Porque el campo, más allá de lo que significa para muchos en términos económicos, también significa para mucha otra gente un segmento al que se le sigue con mucha atención. Y más en los pueblos donde alimentan todo un círculo virtuoso, siempre digo esta frase, de generación de empleo, recursos y alimentos. La verdad es que yo anoté muchas cosas más y en los procesos de comunicación, los que nos dedicamos a esto, siempre buscamos comunes denominadores. Y yo en estos dos días escuché mucho la palabra chinos y me llamó la atención. Escuché mucho la palabra huella de carbono, eficiencia, sustentabilidad. Y yo digo, qué bueno que nosotros estemos hablando desde otros ejes, desde otros paradigmas. Así que es trabajo de ustedes poner en los medios que el campo también trabaja en esto. Si vamos a dejar en manos de ellos, bueno, ellos van a seguir escribiendo de nosotros lo que saben escribir. ¿Cuánto generamos? ¿Cuánto contaminamos? Y alguna otra cosa más que tenga que ver con el sector agropecuario, que, como les dije recién, tiene que empezar a hablar con otros medios de comunicación que no sean estrictamente los agropecuarios. Porque si bien yo destaco muchísimo el medio agropecuario como nexo, es hora de que el medio agropecuario sea una parte más, pero no la única, porque si no, nos quedamos sin hablar con el resto de la sociedad, ¿sí? Chicos, si tienen alguna pregunta. ¿Me dicen? Sí. ¿Miguel, me ayudó? Sí, por favor. Perdón. Estaba encendido. ¿Por dónde empezamos? A ver. Bueno, un aplauso a Claudia, que nos dejó realmente un valioso aporte. Bueno. ¿Santiago o Río Cuarto? Primero lo vamos a presentar porque fue el coreógrafo, el coach y varias cosas más de eso. Queda contratado para... Del Chaco. Hola, ¿qué tal? Soy de la Ateneo Juvenil de Resistencia Chaco. Y mi pregunta es, ¿cómo usted como comunicadora lidia con las fuentes de información? Con las fuentes de información respecto a sus colegas y demás. Porque siempre, como vemos nosotros en las redes, es muy viral cualquier información. ¿Y cómo hace usted como comunicadora para defender ese puesto y su lugar de como comunicadora también? Nosotros lo que hacemos, que es un trabajo un poco más arduo y de más tiempo, es chequear, ir a la fuente. ¿Por qué? Porque la red, el gran problema que tiene es lo competitiva que es en cuanto a salir primero con la noticia. Entonces, algunos tenemos el criterio de no salir antes, pero sí salir con buena información. En poco tiempo, la brecha entre salir primeros, pero salir con buenas noticias, se nota, se diferencia, y la buena noticia se va a instalar.
¿no? Y más ahora que es tan fácil detectar los que son los fake news, las falsas noticias, lo que hablaba el Conada Moon ayer. Pero hay que ir a la fuente, hay que chequear, hay que trabajar y hay que estar en contacto con los que son generadores de opinión y generadores de noticias. Si ustedes leen un título que dice, por ejemplo, no sé, se vendieron en el Chaco, vamos a decir, se vendió X cantidad de cosas, si a vos te suena raro, lo mejor es que llames a la persona y trates de corroborar que eso haya sido así. Yo trabajo mucho en eso porque me parece que quizás el tiempo que me lleva a mí generar una noticia buena, de buena fuente, me va a devolver a mí más gratificaciones que haber salido primero. Buenas fuentes, pero vuelvo a lo que decía Luis Picot, eso es confianza. La primera vez quizás no se animan a darte toda la información, la segunda un poco más, la tercera es, y no sé si lo leyeron, pero es un clásico, como El Principito y el Zorro. Es el tiempo que ustedes le dediquen al otro. Teléfono, 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 hasta que sean confiables y puedan acceder a la información que necesitan. Hola. Por ahí medio figurita repetida porque parece que siempre tengo algo para decir. Tenía muchas ganas de agarrar el micrófono porque quería decir dos cosas. Primero, gracias. Gracias, gracias. Lo segundo, me hubiese gustado un montón escucharte en el panel de ayer de las mujeres. Me hubiese gustado muchísimo que participaras en ese panel. Yo con el tema del panel de ayer, por respeto, por supuesto, no voy a polemizar. Yo quizás estoy más cerca de la posición de Catalina que de la de Cristina. Cuando yo empecé a hacer periodismo, las mujeres teníamos que demostrar que no solo que podíamos, sino que éramos inteligentes. Miguel, era un momento donde el periodismo era un oficio de hombres, la política era de hombres, así que si nosotras íbamos a cubrir una reunión, entrábamos a un espacio de 40 hombres, de los cuales ninguno creía que nosotras podíamos hacer una buena nota, digamos. Yo creo que los espacios se ganan por capacidad, por tesón, por empuje, y creo también que a veces la cuestión del género es muy sutil respecto de la cuestión del cupo. Como estamos en un momento de redefinición del lenguaje, si yo digo acá posteo, fake news, hay un montón de gente que no va a entender de lo que estoy hablando, que son la gente que tiene mi edad o es más grande. Entonces ayer yo me quedé con la sensación de que nosotros nos enredamos en una discusión que ustedes tienen resaldada. Ustedes están mucho más lejos ya del tema. Yo creo que vos nunca te planteaste que si sos mujer podés estar o no estar. Mis hijas no se lo plantean. Creo que ustedes, los jóvenes que están acá, no están mirando a sus pares como que, uy, mira, viene fulanita, esta es rubia, morocha, podrá, no podrá. Creo que ustedes ya superaron esa etapa y yo estoy, pero muy feliz, porque tengo hijos adolescentes, de que les toque transitar esta etapa de redefinición de roles, redefinición del lenguaje, de salir a discutir las cosas que tienen que ver con las organizaciones, de que estén empoderados realmente y capaces de definir un montón de cuestiones sobre la vida de ustedes. Ayer a mí me llamó la atención y lo comenté después cuando Catalina y Cristina se iban, que hablamos de género, hablamos de nuestros derechos y al cierre dicen, ustedes van a tener hijos e hijas. Y yo digo, si estamos por la igualdad, ese ya no es un mandato para ustedes. ¿Por qué le hablamos a las chicas de que tienen que tener hijos e hijas? Quizás no quieren. Entonces, me parece que tenemos que ser los grandes y los que estamos a favor de la igualdad real de todos y para todo, ser también cuidadosos con el lenguaje. El lenguaje también está en crisis.
y tenemos que aprender a hablar con las palabras justas y adecuadas, porque si no, nos estamos equivocando. ¿Sí? Y por último, lo que quería comentar es que en cada momento, en cada sentencia, desmenuzaste nuestro gran problema como ateneos, que es la planificación. No sabemos planificar, no podemos y no estamos capacitados como ateneos. Es decir, nos cuesta un montón planificar y respetar también esas planificaciones, porque a su vez estamos supeditados a una comisión de mayores que tiene, con todo y su pesada grieta y herencia y paradigma, como gran, es el gran obstáculo que nos permite a nosotros hacer todo lo que dijiste. Y más que nada, saber desde dónde estamos hablando. Porque nosotros, y vuelvo a mencionar a mi provincia, estamos en un lugar en el que no nos dicen la posición política que debemos tomar. Y entre eso muchas cosas viene lo que vos decís. ¿Qué vamos a decir? No sabemos. No sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos solamente los chicos que limpian los corrales para la exposición rural o están parados en la entrada para cobrar. Bueno, poner en... ¿Cómo es tu nombre? Rosario. Rosario. Poner en crisis todo esto, lo mejor que tiene es que ustedes vuelvan, se reúnan y digan, hey, esto no podemos así. Y mi consulta, que es lo que... La consulta es la siguiente. Que quizá Jorge a lo mejor se sienta tocado, pero es así. En las exposiciones rurales hay un acto inaugural en donde hablan las autoridades invitadas y, en fin, afines. Resulta que muchas exposiciones agrícolas son una pantomima de lo que se llama un espacio de diálogo entre actores y sectores, y realmente no es eso. Entonces, yo lo que quiero lograr a una semana de la exposición agrícola, es que este espacio que todo el mundo quiere evitar, que es el diálogo repetitivo, en realidad es un monólogo de las autoridades para sí mismo, para su lógica de defección, como nos mencionaron ayer. Bueno, ¿cómo yo puedo, con todo un carácter humilde, ya que sos capacitas en oratoria, cómo puedo yo decirle a la Comisión de Mayores que ese espacio de presentación de la nada que no existe, en políticas que nunca se van a hacer, que es una cuestión obsoleta o en un momento de redinamizar ciertos espacios de diálogo, que a lo mejor tenés un tip súper, sí, que me va a salvar la vida. Yo creo que hay que aprender a hablar también. Yo escuché durante estos dos días muchas propuestas. Me asombró el nivel de proposición positiva que hay en cada tema. Y yo creo que eso no estaría bueno que vengas y me digas, mira, la verdad, que cada vez que vos hablás es una... Nada, no sirve para nada, hagamos otra cosa. O sea, no. Ahora, si vos me decís, mira, a lo que vos hacés, que está buenísimo, le podemos sumar esto. Entonces, me parece que el otro te va a escuchar desde otro lugar. Cuando yo digo desde dónde hablamos, es eso. ¿Cómo vamos al otro? ¿Cómo decimos y cómo le llega? Si yo digo, la verdad que esta charla que no sirve para nada, y ya el otro se pone en una posición tan a la defensiva que es muy difícil que te abra una puerta para que puedas plantear otra cosa. Ahora, sin embargo, si vas y decís, mirá, me encantó lo que hiciste, pero yo quería sumar esto porque me parece que agrega a lo que vos estás haciendo... Quizás ahí encontremos, y seguramente no vas a tener suerte ya en esta expo, pero para la otra, el tema es, me parece que nosotros tenemos que aprender a hablar desde las diferencias. Hoy se planteó esto, y ayer también lo dijo Cristina, disentimos, pero estamos en el mismo espacio, eran mujeres rurales en el mismo núcleo, vos lo notaste, pensando distinto, pero juntas, y me parece que aprender a dialogar, aprender a superar esa grieta entre los que pensamos distintos, que no es una grieta que aplica solo a lo político, también es parte del ejercicio. ¿Sí? Bueno, acá nuevamente. Primero que nada, quería comentar algo que me acabo de dar cuenta. Hace un mes nosotros dimos la exposición rural, bueno, tuvimos que organizar una peña y demás. Y bueno, tuve una negociación. Cuando termino dicha negociación, me felicitan y me dicen, la verdad que me ganaste. Me dice,
Se nota que vos sos un hombre que defendés tu convicción. Ahora, recién en este momento, reconozco que yo no estaba defendiendo mi convicción, estaba defendiendo los intereses del grupo. Y quiero pedir un gran, gran aplauso porque esta chica nos está demostrando lo que es ser dirigente y defender tu convicción. Ahora quiero seguir yo. Bueno, a mí me encantó toda la charla y la verdad que esto de comunicación, cada vez que tenemos, vuelvo a escuchar, vuelvo a anotar y siempre quiero sacar algo. Ahora bien, vos dijiste mucho de como que en los medios están pasando estas noticias, no por culpa nuestra, sino que podríamos tomar más participación nosotros. Ahora hay otro gran caso que yo lo noto esto como en física un sistema ideal, digamos, en el cual me sirve a mí, por ejemplo, yo que vivo en un pueblo y demás, sí, pero hay otra que es el mundo real, que digamos, a nivel país, los medios buscan oyentes, buscan rating, en definitiva, buscan plata. Si nosotros fuéramos un país optimista, no tendríamos todas esas noticias. ¿Cómo podríamos nosotros empezar a manejar eso si no hay, para mí, una pronta solución? No, es que por eso yo decía hoy que es una herramienta. A mí me pasa mucho que dicen, bueno, necesitamos a alguien que comunique para fulano. Y vos recomendás a alguien. Y dicen, che, me quería cobrar. Y sí, realmente es una profesión. Entonces, por eso yo digo, busquen a gente que sepa hacerlo. Gente que sepa manejar redes, sepa generar contenidos y sepa hablar con los medios. ¿Cómo se genera eso? Quizás vos como... Si a mí me dan una vaca, te juro que no sé qué hacer. Ahora, le doy una de Jorge y la va a hacer producir. Entonces, si ustedes no están preparados para eso, busquen o capaciten a alguien. Inviertan en los medios. Es una inversión de conocimiento, una inversión de confianza, una inversión de tiempo. Miguel es periodista, Miguel sabe del sector agropecuario y sabe que llegar a un título en La Nación, llegar a un título en Clarín, es mucho trabajo. Pero si vos tenés un buen dato, vos vas a llegar. ¿Sí? Preocupémonos no por llegar, pensemos antes qué tenemos para vender. Yo trabajé en una agencia de noticias nacional. Y una de las cosas que me dijeron, que más me sorprendió, me dijeron, tenés que pensar por qué La Nación le daría 10 renglones a Entre Ríos. Y para mí, la pregunta fue un eje de trabajo. ¿Qué cosas hacen ustedes en cada uno de los Ateneos que La Nación, Clarín, Ámbito, cualquiera de los diarios nacionales, o cualquiera de los medios agropecuarios importantes, dirían, miren, 10 renglones. 10 renglones va a ser la primera vez, la segunda van a ser 20, la tercera los van a llamar directamente. Es un caminito. No vas a lograr una tapa el primer día. Pero Miguel, vos que estás en los medios, es un camino de construcción, porque nosotros los periodistas tampoco lo sabemos todo. Yo empecé a aprender cosas del campo cuando me acerqué al sector agropecuario. Empecé a aprender cosas de otros sectores cuando tuve que trabajarlos. Entonces, es un trabajo de ustedes, de mucha responsabilidad, analizar claramente qué es lo que pueden darle al periodismo para poner en valor el trabajo de ustedes. ¿Cómo se venderían? ¿Qué tienen para contar de ustedes? ¿Sí? Es un trabajo de grupo, de mucha responsabilidad, porque después hay que sostenerlo en el tiempo también. Yo acá, un consejo para Rosario y para quien quiera tomarlo. Si ves o si sentís que por ahí la inauguración de la Expo es un lugar vacío, a nosotros nos pasó que nuestros dirigentes, bueno, en conjunto lo trabajamos, es al día de hoy que nosotros tenemos ese espacio. El presidente del Ateneo, bueno, en este caso me tocó a mí este año, hacemos la apertura, hacemos un discurso, y es algo que realmente se aprovecha porque te escuchan y, bueno, deja de ser ese espacio por ahí vacío o aburrido para gente grande. Y otra cosa que también nos sirvió para comunicar fue trabajar con un encargado de prensa que nos enseñó a hacer lo que es el uso de redes sociales, cómo comunicarlo y cuándo. Y es realmente espacio que se aprovecha, que se hace intercambio de información
y que deja de ser un espacio muerto o por ahí mal informado. Creo que la solución es buscar gente que sabe, gente capacitada, y bueno, también hacer un trabajo en conjunto. Nosotros tenemos dentro del Ateneo lo que es la comisión de prensa, tenemos un encargado por red social, y bueno, en el grupo de WhatsApp nos vamos contando, se pasa foto, hay un encargado de hacer la edición del pie de foto, y es algo que sirve también. Nos llevó mucho tiempo llegar a lo que es el hoy, digamos, pero es un poco de voluntad de cada uno, no dejar a una sola persona con esa tarea porque se hace pesada. Además, abonando lo que ella dice, el recurso de aplicaciones gratuitas que ustedes pueden bajar en sus teléfonos es enorme. Si le suman a eso una persona que sepa manejar redes, el resultado tiene que ser bueno, ¿sí? Es una buena inversión. Alguien que sepa, alguien que capitalice lo que ustedes hacen y que lo muestre en el lenguaje que hoy se usa, ¿sí? Foto, pie de foto, dos palabras y nada más. Una consulta con tu ojo crítico de... No veo dónde... Acá estoy. Atrás de la cámara, de vuelta. Con tu ojo crítico de comunicadora, ¿qué crees que estamos haciendo mal nosotros, que tanto nos pegan? Y a nosotros como Ateneo y como juventud, ¿qué tenemos que hacer para cambiar la imagen del campo que está en algunos puntos muy mal vista? ¿Cuáles son tus tips o consejos para que nosotros que somos 2.0 empezar a modificar la... Sí, yo no me acuerdo tu nombre. Inés. Yo no me cargaría la responsabilidad de cambiar la imagen del campo, porque ese es un proceso larguísimo que depende de todos, depende de cada dirigente adulto, depende de cada trabajador, y ustedes son parte, pero no son la única parte, porque la verdad es que sería injusto que sean ustedes los que tengan que hacerse cargo de esa tarea tan, tan grande. Porque además de ser una tarea que requiere mucho ingenio, requiere una inversión de dinero importante, requiere también mucha responsabilidad. Y hay entidades como CRA y otras que creo que también tienen que dar un paso en esa dirección. ¿Pero por qué? Porque estamos en un momento de cambios de paradigmas. Hablábamos del género, hablábamos de las redes, hablábamos de nuevos lenguajes. Tantas cosas cambiaron en tan poco tiempo que nos vamos acomodando sobre la marcha. Y quizás el aporte que tienen que hacer ustedes como jóvenes dirigentes es empezar a pensar esto, lo que hablábamos con Rosario, Inés, planificar. Bueno, ¿cuánto dinero maneja mi Ateneo? Ok, esta parte va a estar destinada a esto, esto a esto, y esto a prensa. Y esto a un responsable. Y si no existe ese dinero, ¿quién de nosotros en el Ateneo está capacitado para hacerlo? Y empezar a contar las cosas buenas que hacemos, ¿sí? Empezar a encontrar nuestros propios valores. Y después, el resto, lo otro que a vos apuntabas, de por qué está esta imagen. Bueno, porque hablan de nosotros los que no nos conocen. Es como en las comunidades chicas, donde pasa alguien con el pelo largo y alguien dice, mirá, ese seguro es hippie. Y vos decís, y nada que ver. Pero esas cosas pasan, y en los medios es muy difícil sacarse de encima los estigmas, ¿sí? Porque a veces no conocemos ni siquiera al periodista que está escribiendo sobre campo, y quizás el periodista pobre estaba a cargo de la sección de modas y hubo una readecuación del medio y lo mandaron a escribir del campo, y bueno, y tiene que escribir. Y escribe lo poco que sabe, y quizás lo escribe bien, pero no conoce y nunca habló con un productor. Entonces, no es un trabajo para planteárselo a corto plazo, es un trabajo de largo plazo, y yo les digo, planteen las metas de a poco, porque si no se frustran. Es como decir, bueno, lo primero sería llegar a casa, armar la reunión y que el tema prensa sea un ítem en la reunión. El segundo paso será ver cómo lo hacemos. El tercero, ¿quién se puede ocupar? El cuarto o quinto, ¿cuánto dinero se puede o no se puede invertir? Pero no nos pongamos todas las metas juntas, porque si no nos vamos a frustrar. Este es un trabajo de largo plazo. Y si no, miren ustedes en sus redes, en su Instagram, desde que arrancaron a hoy, ¿cuántos seguidores tienen? Es el día a día. Un me gusta todos los días, hasta que un día no lo van a poder creer y van a estar súper, súper bien ubicados, ¿no? Entonces, digo,
pero lo importante es que cada Ateneo diga, hoy vamos a arrancar. No podemos quedarnos de brazos cruzados. La comunicación es parte de nuestra estrategia, ¿sí? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Una consulta. Bueno, primero, hay situaciones que por ahí en los mismos Ateneos la información se interpreta mal entre nosotros mismos y, bueno, la pregunta es que ¿qué consejos nos podrías dar vos para que la información salga bien afuera y se unifique, digamos? Bueno, yo creo que así como WhatsApp, por ejemplo, es una herramienta increíble, hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque a veces lo que yo escribo no es exactamente lo que el otro va a leer. Entonces, me parece que para esos casos donde tenemos una información sensible, un tema que es importante, vale la pena la reunión. O vale la pena decir, este es el texto final, ¿estamos todos de acuerdo? Hay que tomarse el tiempo, porque es importante que en una organización, del carácter que fuera, estemos todos de acuerdo que estamos diciendo esto y no esto. Y a veces, todos trabajando, todos ocupados, con poco tiempo, ponemos ok, ponemos sí, sí, está bien, y después cuando lo leemos con detenimiento, no era tanto así como estábamos de acuerdo, no nos parecía tanto. Entonces, tomar estas cosas con seriedad. Y si sabemos que la herramienta del WhatsApp no funciona como necesitamos, bueno, chicos, denos, pongamos en la reunión 15 minutos extras para saber que tenemos que discutir ese documento. Y lo otro que es muy importante también es no dejar todo para el último momento, ¿sí? Si vamos a ir a los medios con algo, a ese medio hay que avisarle una semana antes, porque el medio tiene planificada sus notas, sus espacios, y el Ateneo también tiene que saber que ese tema está dando vuelta y hay que cerrarlo. Y hay que cerrarlo con tiempo para que todos entendamos de qué estamos hablando. En comunicación, cuando yo estudiaba en la facultad, había un profesor que decía, no hay que dejar nada librado a la imaginación. Lo que no se explica, lo que no se dice, es lo que el otro puede interpretar como quiere. Y nosotros no podemos dejar que eso pase, porque estamos hablando de nuestra organización, ¿sí? Y somos nosotros los que tenemos el poder de la palabra para decir lo que queremos decir de nuestra organización. Pero yo insisto en esto, lo que queremos decir hacia afuera, hay que tomarse el tiempo, pulirlo, ponernos todos de acuerdo y avisar a los medios antes, incluso avisar o pedir las entrevistas antes. Todo requiere una planificación. Es como la vida de ustedes. Ustedes no llegan hoy a su casa o mañana y tiran el bolso y no saben qué van a hacer. Saben que hay un orden. Bueno, la comunicación necesita un orden. Y el medio con el que ustedes van a interactuar también necesita una previsión. Saber que ustedes les van a dar un texto, una entrevista, una foto. ¿Sí? ¿Vamos? Tenemos otra pregunta. Yo simplemente aportaría algo, si me permitís, Claudia, sobre este tema. Soy parte del equipo de comunicación de FARER. Y considero importante, porque estamos hablando de nuevas generaciones, ¿no? Ustedes ya comienzan a protagonizar el tiempo, el presente y lo que viene de las instituciones. Y creo que viene también un nuevo tiempo de militancia para quien preguntaba cómo hacemos para modificar ante la sociedad lo que piensa la sociedad urbana del campo. Alguien apuntó en las charlas de estos de ayer y creo que fue ayer, que en realidad hay más en los pueblos instalado esto de lo urbano y lo rural que en las grandes ciudades. Las grandes ciudades son indiferentes. Están, además, fuiste vos, exactamente, que has aportado hoy mucho a cada uno de los temas porque ha preguntado prácticamente a todos los panelistas. Hay que comenzar a trabajar en los pueblos, en las ciudades donde ustedes están, generando una especie de militancia en las instituciones y ante sus pares. Si de pronto hay alguna actividad en una institución intermedia y ustedes tienen vínculo para incluir alguna temática del sector al que representan, traten de hacerlo y de multiplicarlo además
por los medios que tienen a mano, que no siempre son los medios de comunicación tradicionales, que además, como Claudia explicó muy bien, cada día, por la crisis, por la situación que viven, son empresas que tienen pocos recursos humanos, eso ocurre en todas las ciudades del interior, donde el editor es el que corrige y es el que en un medio gráfico termina diseñando, por no decir alguna otra tarea doméstica. Entonces yo creo que viene un nuevo desafío. Ustedes empezar a ser protagonistas de esto de que el campo, además, se mire, se observe en la ciudad desde otro punto de vista que no sea el que titulan los grandes medios nacionales que instalan todas estas cuestiones que ella marcó muy bien y que es un poco como se termina identificando un sector que es mucho más de lo que trascienden los medios, obviamente con la mirada que los medios le dan a los temas. Me parece que un aporte que puede servir. Esto que dice Miguel es, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Si ustedes empiezan a mostrar lo que pueden hacer en las organizaciones sociales de sus comunidades, esto que decían las escuelas como formadoras, que me parece también una herramienta increíble, creo que es un buen punto de arranque para empezar a llegar al objetivo que todos queremos, ¿no? Concretamente, visitar las escuelas de las ciudades como Ateneo, preparar una charla, una exposición para alumnos de cuarto o quinto año y, qué sé yo, en el ciclo anual de cultura, de temáticas variadas que tienen los establecimientos educativos de la ciudad, no vayan al campo a hablar del campo. El campo ya sabe, no tiene necesidad. Yo hago un programa agropecuario hace 20 años y por ahí me doy cuenta y recapacito sobre lo que estoy contando porque le estoy diciendo, entonces trato de mezclar a la audiencia que es de la ciudad el perfil, el contenido, porque el del campo sabe de qué estamos haciendo referencia. Digo, en las ciudades ustedes tienen que tomar, copar esos ámbitos de la mejor manera y llevar las temáticas que les interesen, planificadas, profesionalizadas, y de eso los Ateneos realmente tienen mucho para dar, y ocupar esos espacios. Bueno, no sé si queda alguna pregunta más, ya estamos con el próximo disertante. En un momento me iba a acercar y después digo, bueno, lo voy a decir en voz alta porque por ahí cada uno habla de la realidad que vive, digamos. Entonces, en mi Ateneo es un Ateneo chico, pero es casi el único de toda la provincia. Entonces, como jóvenes, lo que intentamos hacer es reconfigurar los espacios. No es que el discurso, o sea, si tiene que haber un discurso de las autoridades, que no sea un discurso político, porque es una falacia, porque la política en mi provincia no funciona, es política. Entonces, por eso estamos hablando de reconfigurar los espacios. Fuimos avasallando varias cuestiones y fuimos reconfigurando espacios como, no sé, elección de la reina, que quedaban obsoletos, y ahora vamos por el tema del discurso político. Si va a ser un discurso político, no sé, nos gustaría ver qué es lo que van a decir los políticos, por lo menos para avalar y aplaudir al momento de que la autoridad termina de hablar. Bueno, en ese tema... De bandera, Santiago del Estero, ¿no? Lo hemos trabajado en FARER, porque también, así como yo les comento que es necesario alguien que se haga cargo de redes, de comunicación y demás, también me parece muy importante que alguien ejerza el tema del ceremonial. Muchas veces se organizan las exposiciones rurales, está todo dispuesto, y aparecen funcionarios de cualquier color político, en cualquier provincia, y ocupan el lugar, el espacio del discurso y la tapa del diario. Y todo el trabajo que hizo la gente de la rural queda sintetizado en el título y foto del dirigente político. Entonces digo, una persona responsable de ceremonial que corra a tiempo al dirigente, que organice la conferencia de prensa y siente al presidente de la rural primero, y esos detalles que hacen al carácter simbólico de la foto, ¿sí?, a la comunicación simbólica, es muy importante. Y lo otro, Rosario, y a todos les digo, el campo ha sido en casi todo el país un gran semillero de dirigentes políticos. Entonces, digo, participen, fórmense, capacítense, estudien, lo que se viene es increíble y ustedes van a tener la suerte de estar ahí. Suerte, chicos. Fuerte el aplauso. Gracias, Claudia.